Bueno, ¿cómo están? Hoy les traigo un proyecto muy fácil que lo pueden terminar en unas horas. Ideal para hacer un regalo a cualquier fanático. Miren, es una bufanda de Gryffindor muy fácil. Solo van a necesitar lana de dos colores, muy económica y muy fácil de terminar. Bueno, vamos a mostrar cómo es el paso. Yo voy a utilizar lana semigorda con un gancho de 6 milímetros. ¿Sí? Vamos a necesitar amarillo y bordo. Ese amarillo, ojo, que tiene que ser medio tirando dorado para que sea más parecido al de la película, ¿no? Vamos a hacer el nudo inicial y después vamos a hacer cadenas. Estas cadenas tienen que estar sueltas, ¿sí? Si ustedes hacen cadenas muy apretadas, no va a funcionar. Vamos, 3 cadenas, 4 cadenas, 5 cadenas, 6... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, sí, como ven es cortito todavía, 25, 26, 27, 28, ¿sí? Y ahí vamos a saltar los tres primeros puntos y vamos a hacer una vareta. Después hacemos una vareta en el próximo punto y así vamos a ir haciendo una vareta en cada uno de los puntos. ¿Sí? Lo que tienen que lograr es que este tejido quede recto, no se doble para todos lados, ¿sí? Esto se logra haciendo las cadenas compactas, pero sueltas. Si ustedes las hacen muy cerradas, sí o sí el tejido se va a abrir. Bueno, y acá yo les muestro, ya he terminado la primera vuelta y voy a girar el tejido y voy a hacer 3 cadenas con las que voy a subir. Y después voy a hacer una vareta en cada uno. Fíjense que les marqué que la primera no va, ¿eh? Ojo. Y cuenten de que tengan el mismo número de varetas en cada vuelta. ¿Sí? Yo les voy a dejar ahí en la caja de información la cantidad de varetas que tienen que tener siempre, ¿sí? Igual ustedes, de acuerdo a su lana, van a poder decidir si poner unos puntos más o unos puntos menos, ¿sí? Para que no les quede tan estrecha. Bueno, como ustedes ven acá, tenemos ya 12 vueltas y vamos a dar vuelta el tejido y vamos a introducir el hilo dorado. Entonces, vamos a ver ahí cómo le aprendemos el cambio de color, ¿sí? Lo que vamos a hacer, miren, es introducir, ven, ese hilo en ese último punto. Tiramos de los dos y a partir de ahora hacemos 3 cadenas. Otra vez no hacemos en la de la punta, sino en la que sigue. Y ahora vamos a seguir igual, vamos haciendo una vareta en cada una de las varetas que yo tenía en la vuelta anterior. Bueno, como ustedes ven, tengo que repetir esto mismo hasta el final de la vuelta. Muy fácil, ¿ven? O sea, realmente les da la oportunidad de practicar. Bueno, acá yo les he hecho un croquis muy fácil. Los colores B son los bordos y el D es dorado. Para que ustedes vean cómo tienen que ir repitiendo y cuántas veces tienen que hacerlo. Bueno, y acá yo ya he terminado, ¿sí? Y lo que voy a hacer es cerrarlo, ¿sí? Una vez que lo cerramos, vamos a hacer los flecos, ¿sí? Para que los flecos nos queden igual, vamos a tomar algo que sea una medida. Yo en este caso voy a usar el celular, pero ustedes pueden usar lo que ustedes quieran que sea para la medida, ¿sí? Vamos a enrollar el hilo unas 3-4 veces y lo cortamos, ¿sí? Después sacamos eso que logramos y así vamos a introducirlo con la ayuda de la aguja en el punto de la esquina. ¿Ven?
Bien, y ahora vamos a meter el resto del hilo por ese agujerito que se forma y listo. Y cortamos para que no quede cerrado abajo. Bien, ahora vamos a saltear un punto y vamos a hacer un fleco de color bordó. ¿Sí? Hacemos lo mismo, lo vamos a enrollar siempre la misma cantidad de veces sobre nuestro molde, ¿sí? Lo sacamos, volvemos a introducir la aguja, siempre saltando los puntos, pueden saltar uno o dos, eso vean cómo les queda, ¿sí? Introducimos, cerramos, listo, cerramos y vamos a cortar abajo. No importa si les queda ahí desnivelado, después lo vamos a nivelar. Y bueno, listo. Una vez que está todo, vamos a cortar los bordes para que nos queden igual. Y como ustedes ven, nos queda así la bufanda. Es muy fácil, muy rápida. En un día la terminan seguro, ¿sí? Así que no se hagan nada. Bueno, pueden suscribirse al canal. Si tienen alguna sugerencia, me la dejan en un comentario. Si están interesados en que les explique cómo hacer algún otro proyecto que sea para principiantes. Bueno, nos vemos en el próximo video.